Gobiernos gemelos, los de Argentina y de Brasil, siguieron los mismos guiones. Superar a gobiernos populistas, que habían hecho gastar a sus países más de lo que podían vivir por encima de sus posibilidades, como les gusta repetir, restablecer el equilibrio en las cuentas públicas, controlar la inflación. Y listo, las economías retomarían sus cauces normales, orientadas por los equilibrios mágicos del mercado. Para crear las condiciones para que la gente aceptara los inconvenientes que las medidas de ajuste traerían, estaba el arsenal de acusaciones en contra de los gobiernos populistas, tanto en los gastos excesivos en políticas sociales, como en los casos de corrupción, lo cual daría tiempo a la transición entre las herencias recibidas y el porvenir glorioso de las economías liberadas de las trabas estatales. Bastaría retomar los ajustes fiscales como eje de las políticas económicas, para que las inversiones de adentro y de afuera de los países llegaran ansiosas por obtener pingües ganancias en los procesos de privatización y la expansión económica. Asimismo, los éxitos permitirían sepultar definitivamente los liderazgos populistas nefastos, responsables de todos los males de los países. Pero, de repente, factores extracampo e incluso desde adentro del campo hacen que el gobierno de Mauricio Macri tenga que hacer una intervención televisiva patética, depresiva, desesperanzada, para anunciar que lo peor estaba todavía por delante para los argentinos, que la situación de los pobres empeoraría todavía más. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Su gobierno gemelo, que ni siquiera ganó elecciones para llegar a la presidencia de Brasil, llega a su final reducido a su mínima expresión. Ningún resultado económico positivo, su ministro de Economía, candidato a la presidencia de Brasil, tiene un 1% de apoyo. Naufragan juntos las dos esperanzas del gobierno de los Estados Unidos, abrazados al modelo neoliberal. Llevando a la debacle a los dos países,
que se habían recuperado de los efectos de la primera experiencia Neo-Liberal y volvieron a sufrir sus consecuencias desastrosas. Las esperanzas blancas del imperio caen estrepitosamente. Pasarán a la historia como breves intentos desesperados por recuperar un modelo fracasado. Intentaron borrar de la historia de los dos países todo lo que habían vivido en los años anteriores de este siglo y de la memoria de las personas lo que había mejorado sus vidas. Se han valido de todo, acusaciones, apelaciones al olvido, recuentos falsos, pero la realidad no se deja llevar por esas trampas. Macri y Temer están derrotados. Sus políticas han fracasado. Sus gobiernos están en pedazos. Las personas de los dos países están indignadas y rebeladas en su contra. Fueron breves intervalos bourabals de nuestras historias. Personajes grotescos, ridículos, mediáticos, cuyo discurso se ha agotado rápidamente. Uno elegido por un operador de marketing, que mal sabe explicar por qué su hechizo se ha agotado tan rápidamente. El otro, triste figura de un golpe, nunca ha dejado de ser un mediocre personaje que será fragorosamente derrotado en las elecciones de octubre en Brasil. Han fracasado, como fracasan todos los gobiernos neoliberales, porque ese modelo no tiene capacidad de generar amplios apoyos sociales, menos todavía los de carácter popular.
puta! Línea reforzada, Bernardo. Allá había dos, pero tampoco tuvo intervención, según nos dijo Adrián. Todo servidor, irmão. Todo servidor. Eu não recebo meu salário desde nem maio, nem abril. Recebemos agora março, atrasado. E nem décimo terceiro. Então tem três meses sem receber. Agora, solamente se vê, Adrián, que há um accionar violento por parte deste grupo de infiltrados, pero el resto es como que no lo siguen. Aí formaram. O estado hoje está no mar de dívidas por conta de corrupções, né, de desvio de verba. Então não é justo que o servidor pague por essa conta. Avanza la guardia de infantería, está avanzando la policía. Finalmente era lo que estábamos esperando. Hay un buen grupo de efectivos que están arrojando también disparos de bala de goma directamente al cuerpo a los manifestantes que tienen más alejados. Hay otros que tienen gas pimienta. Vamos a retroceder un poco porque tenemos a la policía realmente muy cerca. Aunque estamos a un costado, ahí está. Sigue avanzando la policía, las bombas de estruendo, las piedras que llegan al lugar, arrojadas desde prácticamente 50 metros. Seguramente las piedras que están arrojando con las gomeras o con la onda que mostrábamos hace un ratito. La policía ahora tomó posición ya. Unos cuantos metros más adelante del lugar donde estaba inicialmente. Se encuentra, hay varios efectivos femeninos, mirá. No los habíamos dado, no se veía. Pero el extremo más próximo a nosotros está conformado por efectivos femeninos. Se están reubicando, avanzando. Veíamos también móviles policiales próximos a ellos. Ellos van cubriendo, van avanzando. Ahí está la moto, Bernardo, mirá. Ahí listo está la moto. Para tirar balas de goma o gases lacrimógenos. Carlos, estamos hablando. Están reaprovisionando ahí, mirá, se están reaprovisionando algunos cartuchos de la munición que está arrojando la policía desde el primer momento de la tarde. Se siente muy fuerte el gas pimienta. También. Sí, sí, se nota también, Bernardo, que la decisión ya ha sido avanzar. Calle Arroyo, allí, aquí en Argentina, está la embajada de Brasil, Arroyo al 1180. No sé si está trabajando ya Leo Maraval, estamos viendo algunas organizaciones que se están manifestando. Leo, te escuchamos, buenos días, buenas tardes, perdón. Exactamente, arrancamos nuestra cobertura junto al resto de los medios por la sede de la Embajada de Brasil en calle Arroyo. Desde las 5 de la tarde, un grupo de partidos de izquierda y de organizaciones sociales, hasta que empezó a llegar la Policía Federal, varios móviles de la policía y varias personas que nos estaban diciendo que
columnas de mucha gente venían circulando por la otra sede de la embajada, y precisamente esto es lo que estamos viendo en este momento. Un grupo importantísimo de gente que viene marchando por lo que es la calle Cerrito. Absolutamente cortado el tránsito por Cerrito. Recordamos que la embajada de Brasil tiene dos direcciones distintas. Una, la casona de estilo por la calle Arroyo al 1100, y luego un edificio de varios pisos por la calle Cerrito. Precisamente las agrupaciones más numerosas están aquí. Estamos viendo banderas de la Cámpora, de la CTA. Vimos que estaban encabezando también la manifestación diferentes dirigentes sindicales. Pudimos ver a Roberto Baradel, a Hugo Yasky, a Micheli. También estuvo Vilma Ripoll de los partidos de izquierda. Bueno, lo cierto es que lo que comenzó siendo una manifestación de un grupo minúsculo y minoritario, ahora se transformó en una movilización realmente masiva. Muchísima gente, insisto, acercándose por Avenida Cerrito, el tránsito absolutamente cortado en lo que es la Avenida 9 de Julio. Muy bien, Leo, en cualquier momento por supuesto vamos a volver allí, vamos a seguir de cerca también lo que está pasando en Buenos Aires a partir de la situación de Lula, que sin duda alguna tiene repercusión mundial y mucho más por supuesto en la... Porque ahora sí pueden ya ser víctimas de las piedras. Manifestantes de los veteranos de Malvinas, ya prácticamente no quedan sobre la plaza. Sí, había una versión de una detención, pero evidentemente no en el lugar donde vos estás transmitiendo. Tengamos en cuenta que aquí ocurren los incidentes, Bernardo, también donde estaba ubicado Adrián Salonia. A ver, Antonio, se siguen viviendo momentos de preocupación y de angustia, por lo menos donde nosotros estamos ubicados, donde claramente la policía de la ciudad avanzó sobre los manifestantes, pero los manifestantes que estaban, algunos ubicados sobre Solís y otros sobre Rodríguez Peña, claro, van hacia atrás, pero atrás hay gente. Nosotros vemos toda la Avenida de Mayo completa de manifestantes, de banderas. Ahora, ¿dónde van a parar esos manifestantes que se están yendo hacia atrás? Había comenzado a avanzar y se toparon con manifestantes que estaban, o con activistas que se estaban replegando, y ahí es cuando se produce el choque entre activistas y manifestantes y trabajadores. Tanto los manifestantes como la policía. Por eso digo que la lucha era cuerpo a cuerpo. Ahora están más alejados, más tranquilos, si definimos a cómo están ahora los manifestantes que están sobre Rivadavia, muy cerca de Rodríguez Peña. Siguen lo que es la militancia política y también los activistas, los infiltrados de siempre, porque lo que ha pasado aquí, ha venido gente a manifestarse, obviamente a hacer sentir su reclamo. Pero si esto fueron los infiltrados de siempre, como describía Bernardo Maniago, ¿no? Con piedras, con palos, eso los arrojaban directamente a la policía. Pero la policía llegó un momento que no dudó y empezó a avanzar. Sí, porque además quedan mezclados después entre aquellos que cometen los incidentes y los que fueron a manifestarse pacíficamente en derredor del Congreso. Mauro Furtado. Estoy sobre Hipólito Yrigoyen en la plaza, esto es un desastre. Están atacando con bombas de estruendo, disculpen la voz, pero hay gases, esto está bastante difícil. Están atacando con bombas de estruendo. Se ven venir a lo lejos, hay luces, no parece. Y está muy difícil esto acá, muy muy difícil. El camión, y estamos prácticamente a 40 minutos. Porque promueven los intereses del capital especulativo, que no genera expansión económica sino, al contrario, vive del endeudamiento de gobiernos, de empresas y de personas, reproduciendo los mecanismos de recesión económica. Antonio, sí, la Guardia de Infantería junto con el camión hidrante. Es una circunstancia histórica única para la izquierda recomponer la capacidad hegemónica de un programa antineoliberal. Todas las diferencias deben estar subordinadas a la recomposición del bloque popular, democrático y nacional. En Brasil, ese proceso ha avanzado mucho. En Argentina puede perfectamente avanzar. Llegaríamos al final de 2019 con gobiernos hermanos de nuevo, aliados, ejes de los procesos de integración regional, de rearticulación de los organismos regionales.
Habremos pasado por inmensos sufrimientos, pero estaremos a la altura de aprender de los errores del pasado reciente y de volver a protagonizar la historia latinoamericana como países aliados y solidarios, camino que Néstor y Lula encauzaron.